Oh, muy buenas. Aquí os tengo otra vez en el lío. Saludos. Un lunes más, otro directo más, claro que sí. Hoy directo el lunes de Hotel Dusk. Claro que seguimos con esta. Serie de Hotel Dusk. Este ya es el directo número 11, me parece, de Hotel Dusk. O sea, y esto es esto. Estamos, ya esto está loquísimo. Este capítulo va de las 12 de la noche a 2 de la mañana, a ver qué puede pasar en el hotel por la madrugada. Recordaros que acabo de cerrar, nada, como quien dice, hace media horita, un directo en el canal muy chulo, que si podéis verlo en diferido estaría bien que le echéis un ojo, con Jasone y con José de Mailoop Games, hablando de desarrollo de videojuegos, de Itadaki Smash en concreto, su último beatemap que se ha lanzado para PS4 y Steam. Nada, el viernes está fresquísimo, y en el cual pues también relevo hemos podido participar una pequeña parte del juego, y bueno, que estamos ahí, yo que sé, sentimos ahí esa parte del desarrollo, hombre, y todo lo que se pueda apoyar, aunque sea desde nuestra pequeña parcela, pues así lo haremos. Saludos a todos, también está por aquí, que nos ha hecho pole de tenso, dice: welcome back, ¿cuánto tiempo? Sí, hace media hora. Dice por aquí Rumplo, dice: saludos terrícolas de multidirectos, el anterior lo veré luego, a las 5 no me podía conectar. Y dice por aquí Alboroto que huele a sushi fresco. Sí, lo hemos pasado muy bien con José, con Yasone y con Jazz. Y al final, pues bueno, hablar de forma natural, una pequeña conversación con developers, pues que siempre está bien. Y que bueno, pues también, que si os gustan esos contenidos, sí me gustaría que me dijerais, ¿no? Pues oye, yo, nos gustan esos contenidos, más o menos o tal. Pues un poco como os dije lo de Hotel Dusk, si queríais que lo siguiésemos, si no, pues un poco yo me guío por lo que vosotros me marquéis. Si luego, yo qué sé, ¿no? Pues probar diferentes cosas, que pueden ser interesantes, ¿no? Entonces, si queréis, o si os gusta en esta línea de charlar con desarrolladores, pues bueno, podemos organizar algún que otro stream, por supuesto que sí, con más gente que esté lanzando juegos pues del panorama nacional. Pero aquí estamos ya de vuelta, estamos en el lío, estamos en gameplay. Esto es directo de gameplay y vamos a seguir jugando a Hotel Dusk, a ver qué pasa en el hotel. Y ya sabéis que, bueno, es un hotel, el hotel de los líos. En el último stream ya fue tremendo, porque ya es como que se juntaban temas familiares. Ya sé que una era la hermana de la otra, pero que estaba casada con la amiga de no sé qué. Bueno, un lío de la leche entre esa galería de arte, esa galería May de arte. Y esta chica, ¿no? La mujer que se marchó, la mujer del médico, del padre de la niña pequeña, que consiguió la pasta, se consiguió un dinero tremendo para ayudar a su marido, y que no dice de qué, pero todos tenemos claro que tiene que ver con el tráfico de obras de arte. Probablemente Bradley, nuestro compañero, estaba detrás. Igual que el amigo Dani de Louis, que murió en ese escarceo, ¿no? Por encontrar ese cuadro de Osterzone, el cuadro de la Puerta del Ángel, ¿no? Bueno, ya es difícil. Es difícil de haceros un resumen de todo, porque se están acumulando ahí se están acumulando mucho los diferentes contenidos, pero lo intento. Intento haceros un pequeño recap de este Hotel Dusk, pero sí es cierto que pone aquí Rumplo, dice: está el Royal Manzanares. Sí, no, es que esto ya, esto es tremendo. Así que pues eso, saludo a Etenso, a Rumplot, a Álvaro, a Alboroto 73, que también está aquí. Saludo a Antón desde las catacumbas de internet. Dice Etenso MSX, dice: John 1, cassette 0,9. sí, le gané al cassette, pero no sé cómo, todavía no sé qué gesto había que hacer en la táctil para girarlo, de verdad, la verdad. Nada, pues vamos a irnos al lío y vamos a jugar, a seguir jugando a nuestra partida de Hotel Dusk. Entonces, lo de siempre, voy a poner ya la música del juego e irme diciendo si, pues, cómo está el audio, cómo estoy yo, cómo está el juego, etcétera, ¿vale? Para desde aquí irlo corrigiendo, pero ya arrancamos ya el directo, la parte 11 de este Hotel Dusk de Nintendo DS, y seguimos a ver si vamos descubriendo el misterio, ¿no? El misterio detrás del juego. Vamos allá con un nuevo capítulo, el capítulo 9, que se produce de 12
a 2 de la madrugada, de 0 a 2. Veis por aquí que se oye, pero a ver la música, si ahora que venga música de fondo, ¿vale? Y podéis opinar si bajo un poco el volumen, si lo subo, lo que queráis, ¿vale? Empezamos el capítulo en mi habitación. A las 12. Algo ocurre, algo ocurre. Las manzanas. Las manzanas, vale. Vale. Aquí ya por fin vamos a ver qué pasa, qué narices pasa, ¿no? Con los bodegones del hotel. Rosa dijo que había cinco cuadros con manzanas. Vamos a verlo con más atención. Minijuego, minijuego, minijuego. No sé qué tengo que hacer. Aquí pone algo. Esto es un 1, una X1. Y esto es una S de dólar. Esto es un dólar. Esto es una Y. Hay una letra pintada en el cuadro. Vale, vamos a apuntar. 5Y. 5 va a ser el orden. O sea, aquí nos falta Belinda, ¿eh? Cago en la mar. Belinda, me estás fallando hoy, ¿eh? 5 manzanas. Letra Y. Vale, la I en la posición 5. Belinda, manifiéstate. Vale, hay otros cuatro con manzanas. Vale, vamos a buscarlos todos, ¿vale? Voy a ver si hay algo más. Voy a ver si hay algo más. Manzanas traigo, dice Grumplot. Nada, aquí ya vale, o sea, venga. Dice Poncholo, dice tremendo pepino el Hotel Dusk, no le he quemado ni nada. Pues eso es que tienes buen gusto y te doy la bienvenida al canal, señor Poncholo. ¿Por qué me suena tu nick? Yo te sigo en Twitter, Poncholo. Ahora estamos buscando manzanas. Esto es una locura, tío. Estamos aquí. ¿Dónde había más manzanas? Vamos a ir a la habitación 218, ¿vale? ¿Puede ser el señor Don Alfonso? ¿O no, Poncholo? Manifiéstate. Manifiéstese, señor. Sí, jaja. Oye, un placer tenerte en mi humilde canal de Twitch. Un abrazo, tío. Que con estos temas de lo online y lo digital, pues bueno, que con el evento habréis tenido, bueno, aunque ha funcionado bien en digital, pero muchos ánimos para la próxima edición. Y a ver si aquí estas manzanas cuentan. Vamos a ver. Frutas, qué sorpresa. Vale, pero no es el bodegón con manzanas. Hay que buscar otros cuatro bodegones con manzanas. Venga, vamos allá. Creo recordar que había uno en la. Había uno aquí. Había uno aquí. Esto es. Aquí hay otro. Aquí hay otro, chicos. Aquí hay otro cuadro. Dos manzanas. A ver qué letra. A ver qué letra encontramos. Venga, minijuego. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a descubrir. Si encontramos otra letra. O sea, aquí solo. Ah, no, hay dos manzanas.
La E. No, esto no es. Así encontráis una letra, chicos. Al loro conmigo, tenéis que ayudarme. Dice Alboroto, sé cómo conseguir cambios para la máquina de vending. Lo miré en una guía. Deshonra para mí, deshonra para mi vaca. Qué peli, Mulan, es un peliculón. Aquí nos falta una letra, Hay que buscar una letra en el cuadro. Que igual están las manzanas o igual no, Yo estoy mirando en todas partes. Estoy mirando en todas partes. Sube a ver, dice Detenso, dice Poncholos. No se ve mucho, ¿no? Parecía una E. Sí, es que aquí parece como una E minúscula, pero no. No me deja pincharla tan fácil como la Y de antes. Que ha sido, vamos, ha sido clicarla y ahí estaba. Vamos a ver, aquí hay que tener. Estoy con las gafas, a ver si. Igual en el marco. En el marco puede estar. Estoy pinchando también un poco ahí al azar, a ver si aquí hay algo. No. Pues aquí está la cosa un poco complicada, Vamos a ver. Aquí no hay nada. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Uf! Se ve claramente. ¡Ah, la E! Es lo que. Esto es lo que decía Poncholo igual, esta E. ¡Ostras! Vale. Sí, está como en gris. Está puesta como en gris. Vale. Creía que decías otra que estaba como en la manzana. Vale, dos manzanas. Y letra E. Yo voy apuntando aquí rollo. Rollo retro, ¿eh? Rollo con el. Estoy con el papel y el boli. Venga, va. Hay otros cuadros con manzanas. Venga, sí. Vamos a buscar más. Vamos a ir abajo, yo creo que en la recepción. Vamos aquí a la recepción. Mira, ahí de frente, el de frente. Aquí tenemos uno. Vamos a mirar. Vale, ahora sabemos que la letra puede estar en las manzanas, en el fondo del cuadro, en todas las partes, ¿vale? Vale, muy bien. Os veo que estáis ahí atentos. Para ver esa letra escondida. Aquí está muy clara la N. Ahí estaba muy clara la N. Venga, va. Tres manzanas. Luego lo está apuntando él en la agenda, pero prefiero tomarlo nota yo. Esta la hemos tenido muy fácil. Dice Poncholo, esa a huevo estaba. Nos la ha enseñado prácticamente, nos la ha regalado, Esta nos la ha regalado. Bueno, vamos a seguir buscando. Vamos a la recepción. Faltan dos cuadros. No, aquí no. Aquí había un póster de una chica en bañador. No nos sirve. Necesitamos manzanas. Vale, vamos al comedor, a la parte del bar. Que yo creo que aquí también habrá. Dice Alboroto, la chica en bañador tiene peras, no manzanas. Oye, ¿qué os parece eso de Twitch? ¿Cómo se llama? Joder, lo diré. El nuevo hashtag de Hot Tube, de las que están en la bañera, streameando en la bañera. ¿Qué os parece eso, chicos? Dice por aquí, azuzando la polémica, John. Hombre, hay que rellenar un poco el espacio del directo, tío. En piscina, dice Tenso. Dice Faisas, antes conocido como Fabi. Desde aquí también saluda Antón, desde las catacumbas de internet. Dice, ¿harás un Hot Tube? Yo gano vestido. Os lo aseguro. Y dice por aquí. ¿Qué decía por aquí? ¿A dónde vas manzanas traigo? Tenía que decirlo, dice Faisas.
Venga, estamos buscando manzanas, chicos. No, no nos vamos a dispersar, ¿eh? No nos vamos a dispersar. Que entre peras y entre esto, bañeras y eso, nos dispersamos. Venga, va. Danos lo que queremos, John. Yo os doy lo que queréis de mí, que es retro, indie, cosas así. Lo demás, estoy muy mayor. Aunque no lo descarto, ¿eh? Al final, ya, con la edad, ya sabéis que se empieza a experimentar y puede surgir cualquier cosa. Venga, va. Sí, Rumplot, se trata de que ahora hay, pues es una corriente de chicas que streamean ligeras de ropa, un bañador o lencería, pero para saltarse restricciones de Twitch lo pueden hacer en una piscina. Entonces, como no están en una piscina, sino que están en casa, lo que hacen es ponerse una bañera hinchable, la llenan de agua y streamean desde la bañera. Pero tienen un público tremendo. Pero tremendo. Muchísimo público. No sé si he hecho bien contártelo, Rumplot, porque tú igual ahora abandonas el directo, ¿sabes? Ahora, Rumplot abandona el directo. Pero aquí estamos nosotros buscando manzanas, ¿eh? Que es más interesante, hacedme caso, buscar manzanas. Bueno, vamos a ir a la habitación vacía, a la 218, que aquí teníamos llave, yo creo. ¿Vale? Y aquí teníamos otro cuadro. Ah, pero este no era. Este ya hemos pasado por aquí y no veo. Dice Rumplo, te entiendo, streameadores picantillos, sí. Sí, pues bueno, hacen como un poco así, rollo erótico y... Luego se escriben el nombre de los suscriptores así, en el cuerpo. Pues bueno, ya sabéis, pues bueno. De todas formas, ellas venden su producto también. Quiero decir, tal vez lo discutible sea si Twitch es la plataforma o si Twitch no es la plataforma, ¿no? Pero tampoco somos nadie para decirle a alguien que no venda algo que además vende. Porque vende. Ahora, ¿Twitch es la plataforma? Yo creo que esa es la polémica. Y por lo visto sí. Porque si ha creado ya el hashtag, pues parece que sí es la plataforma, ¿no? Entonces yo creo que es la duda, ¿no? Dice Rumplo que si hay contón de edades, sí, tú puedes poner tu canal más 18. Más 18. Entonces, por eso digo, ¿eh? Que yo no estoy... O sea, fuera de toda duda que yo critique el contenido, ¿eh? Otra cosa es que existe y se debata, se puede hablar. Si están ahí, se puede hablar de ello, ¿no? Pues... Venga, va, vamos a por manzanas, vamos a centrarnos. Venga, el de las cuatro manzanas, vamos al lío. Y nos falta uno, hay que saber dónde está el otro cuadro, ¿eh? Venga, vamos a buscar la letra. Otro día de debate en el Hotel Dusk, claro que sí, de tenso. Oye, ya que estamos aquí haciendo puzzles, tal, pues bueno, hablamos de cosas, actualidad, comentamos temas de actualidad. Bueno, vamos a ver. Ahí la tenías, ¿cómo que ahí la tenía? ¿Dónde? Izquierda. Izquierda. ¿Dónde? ¿Estoy ciego o qué? ¿Estáis diciendo que la tenía por ahí? No la veo, te lo juro. Es que las últimas... ¡Ah! Aquí está la N. No la había visto. No la había visto. Venga, va. Cuatro manzanas, letra N. Cuatro manzanas, letra N. O sea, E, N, N, Y. Vale, nos queda la primera letra. Pero ya me forma la palabra ENI. Porque lo tengo organizado por el número de manzanas. Me falta la primera letra. Será Jenny, Lenny, Benny con B. Benny.
Yo tengo any. Nos falta encontrar el cuadro de una manzana. El cuadro con una manzana, ¿vale? Tengo que encontrar uno más. ¿Dónde estará el último cuadro? Vale. Esa, como tengo esa pregunta, supongo que se la podré preguntar a alguien. Vamos a buscarlo. Dice de tenso, lo dije antes. Pues, ¿dónde están las manzanas? Vamos a preguntarle a Iris. A ver si está despierta Iris. ¿Estará despierta Iris? Iris. Nada, Iris no está. Iris no está. Vamos a ver si está Jeff Angel. ¿Estará Jeff Angel? Por aquí dice Poncholo, ¿dónde Rosa? Pues igual podemos bajar donde Rosa. Yo creo que está donde Smith. Donde el dueño. Me quiere sonar. Me quiere sonar. Vamos a llamar a donde la niña y el padre. Parece que no hay nadie. Vamos a tocarle la puerta donde nuestra gran amiga Parker, la anciana del parche. Nada. Y aquí está Summer, el escritor. Nos acordamos de todo, ¿verdad? Venga, hay que acordarse de todo, ¿eh? Nada, pues hay que ir a la planta baja. Vamos a la planta baja. Rumplot está, Iris no está, Iris se fue. Poncholo dice, es el hotel más deshabitado de la historia. Y mira, dice Álvaro, alboroto, pero son las 12 de la noche tocando puertas. Sí, sí, la verdad es que estoy siendo el más tocahuevos del hotel. Buenas de nuevo, ¿qué pasa? Evangelion 37, señor Ángel. Dice Poncholo Yone, clásico toca pelota. Estoy en plan ahí, chicos, ¿hay alguien? ¿Qué pasa, Hyde? Este es Louis. Venga, claro que sí. ¿Dónde te metes? Llevo un buen rato buscándote por todos los lados. He encontrado a Mila en el cuarto de Rosa. Parece que alguien dio con ella y la llevó hasta allí. Tío, si la habías encontrado, haberme lo dicho. He estado perdiendo el tiempo. Yo también la estaba buscando, ¿sabes? Venga, va, tío. Te has vuelto a olvidar del viejo Louis, ¿eh? A ver, déjate de tonterías que necesito un cuadro. ¿Sobre Mila? No, sobre su padre. Vale, su padre, que era el dueño, ¿vale? De la galería May, acordaros, ¿eh? Vamos a acordarnos. Venga, ¿estás seguro que a esa chica le pasó algo? Pero aún no lo he averiguado todo. Venga, va, vamos allá. Tenemos esa preguntita blanca ahí arriba a la izquierda, esa pregunta. Quiero hacerte esa pregunta. Él también tiene información. ¡Ah! Nuestra llave vieja. Acordaros, la llave que encontramos jugando a los bolos, ¿vale? Estuvimos jugando a los bolos y encontramos la llave. Vale, ¡buah! Se coló en la oficina de Smith, si le llega a pillar. ¡Ah, vale! Y estuvo buscando el registro, joder, macho, eres una máquina. Muy bien, muy bien. Venga, turno de preguntas. Primero el cuadro. Los cuadros con manzanas. A ver. Venga, que es importante, tío. Es importante. Pero solo he podido encontrar cuatro. ¿Dónde está el quinto? El quinto en Discordia. Seguro que no lo has dado al Bourbon. A ver, hay uno en el pasillo de arriba. Eso lo hemos visto. El del pasillo de arriba, ¿vale? Hay otro en tu habitación. Sí, se lo tengo controlado, claro. Esos dos ya los he visto. Hay otro en la habitación 217 y otro más en el pasillo central. Vale, venga. No recuerdo ahora haber visto ninguno más. Lo siento, tío. Joder, macho. Vale, pues Louis no nos vale. Vale, vamos a ver qué pasa con la llave. La bodega. Lo dudo mucho. Está bien, escucha. El viejo Smith nunca me ha dejado acercarme a esa llave. Ni siquiera tenía una copia con las demás llaves en su oficina. Pero tío, esconderla en una planta, ¿quién lo hubiera imaginado? Acordaros, la planta de la que estaba cuando jugamos a los bolos. Y dice por aquí Poncholo, hola, ¿me deja ver sus manzanas? Sí, es muy raro, es muy raro. ¿Y qué pasó con Grace? Cuéntanos, ¿qué pasó con Grace? ¿Estuvo aquí, hospedada?
Pues verás, no lo sé, pero con un nombre falso, tío, con un nombre falso. No sé si Smith tiró las anteriores o qué. Vaya hombre. Pues nada. Sí, venga, dame las llaves. Dame las llaves. Dame las llaves y vamos a guardar inmediatamente. Vamos a guardar inmediatamente. Vale, él se va al bar. Pásate por la bodega un poco después de la una. Mierda, tío. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Tendrías que estar atendiendo el bar. Ya me marcho, señor Smith, no se preocupe. Buah, vaya bronca, le ha caído. No hagas que me arrepienta de haberte dejado a cargo del bar. Sí, jefe, ya me voy. Y sale corriendo a tope. Niñato, le queda mucho que aprender de la vida. Siento que haya tenido que presenciar esto, señor Hyde. Cómo me gusta el arte de este juego, ¿eh? Me cago en la mar. ¿Puedo preguntar una cosa? Bueno, bueno. ¿Qué hace hablando con Luis a estas horas? Estaba aburrido. ¿En serio? Vaya, vaya. Bueno, tengo que dejarle. Oh, aquí se está oliendo. Voy a guardar ya mismo. Vale, todavía no puedo ir a la bodega. Porque tiene que ser más tarde de la una. Vamos a guardar partida. Vamos a guardar porque si no... Dice Rumplot, igual el que falta está sin colocar, es decir, en algún almacén. Y de tensos se ríe y tal, y dice Alboroto, tienes que hablar con ese para que te dé los cambios. Ya estás tú con tus switches, ¿eh? No, es verdad, claro, claro, claro. Venga, vamos a guardar. Venga, vamos. Vale, pues ahora... a la bodega no podemos ir. Sí podemos ir al bar. Aquí en el mostrador no habrá nadie. Venga, vamos al bar. Vamos al bar. Que es nuestra última... nuestra última indicación. Vamos a hacerle caso. Pues no está aquí el amigo. Estamos solos aquí, ¿eh? Ah, dice, tengo que hablar con él para que me dé los cambios. Sí, pero ahora no me puede dar los cambios. ¿Cómo hablo con él? ¿Le toco la puerta? ¿Le toco la puerta? No. Hombre, he guardado. He guardado. ¿Igual puedo tocar la puerta? Me va a echar una bronca de cojones, ¿no? Pero voy a tocarle primero en la oficina. Voy a ir a la oficina. Debería hablar con Rosa sobre esos cuadros. Ah, vale, vale, vale. Ahí me ha dado la pista. Ahí me ha dado la pista. Yo voy a seguir. Voy a seguir la trama argumental. La Magdalena dice, ahí va, llego muy tarde. ¿Al directo de hoy o a la aventura? Porque estamos súper avanzados. De tapas. Saludos y gracias por pasarte por el canal. La Magdalena. Claro que sí. Vamos a hablar con Rosa ahora mismo. Es que ya está desatadísima la trama. Dice de tenso, ¿ves cómo en su habitación no haces caso? Perdona, de tenso, tío, no te he leído lo de la habitación de Rosa. Perdona, perdona, eres una máquina, es una máquina. Dice, esta semana me he hecho un maratón de tus directos y estoy al día. Pues nada, nada, he empezado hace 20 minutos. Y dice, hoy por fin en directo, pues ahorita agradezco que, primero, que te hayas puesto al día y segundo, que te pases por el directo, o sea... Dice Alboroto, confía en tu público. Yo confío en vosotros totalmente. Y Rumplo te reparte unos torrentes por aquí. Y gracias a la Magdalena, pues nada. Estamos buscando los cuadros. Lo único que hemos hecho ha sido, te voy a hacer un rápido resumen. Estamos buscando los cuadros de manzanas. Y hemos encontrado cuatro, solo nos falta uno. Y la llave
que estaba dentro de la planta que se rompió, de la maceta que se rompió jugando a los bolos, pertenece a la bodega. Y luego, más tarde de la 1, de la 1 de la mañana, tenemos que entrar en la bodega porque nos espera Luis. Y ahora vamos a hablar con Rosa sobre los cuadros. Porque nos falta uno, nos falta el cuarto cuadro. ¿Qué puedo hacer por usted, señor Haidt? Vamos allá. Vamos allá. Preguntita al canto. ¡Ah! También está Mila. También está Mila. Vamos. Vamos a hablar primero con Rosa, que es lo suyo, ¿no? ¿Averiguado algo más sobre el padre de Mila? Cuénteme. Soy bueno, pero no tanto, claro. Tranqui. Que estoy con ello, estoy investigando, Rosa. Supongo que tendrá que desplegar sus dotes detectivescas. Pero puede que sí tenga algo. A ver. Es un tipo llamado Robert Evans. ¿Le conoce? Esta le conoce. ¿Eh? A ver, Rosa, Rosa, no seas así. No, es solo que me he emocionado. No, 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 no. A ver qué dice Mila. Dice que sí. Mila dice que sí. Venga, va. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? No te preocupes, Mila. El señor Heath le encontrará. ¿Verdad que sí? Pues claro, sí, pero tú ayúdame con los cuadros. Venga. Ese cuadro, último cuadro, nos falta el quinto cuadro con la letra escondida. Tiene letras escondidas, las magdalenas. Tiene. Los cuadros tienen letras escondidas y las estamos encontrando, ¿vale? Vamos, Rosa. Había cinco. Falta el que tiene una manzana. Estos no están grandes, los he contado miles de veces. ¿Se ha dado cuenta de que cada cuadro tiene un número diferente de manzanas? Claro. Necesito el que falta, el que tiene una manzana. Vale, se lo pregunté a Smith, pero nada, venga. Estoy segura de que él lo sabe perfectamente. Hay una letra escondida en cada uno de los cuadros, claro que sí. Y desde aquí saludo a Jorge PM, señor Don True Video. Muy buena, señor. Aquí estamos en el hotel. Seguimos investigando el hotel, claro que sí. Claro, son un nombre esas letras, son un nombre. Ya veo, ¿dónde está el quinto cuadro, por favor? Tres en la planta de arriba. Y otros dos en la de abajo. Vale, pues me falta uno de abajo. Me falta uno abajo. Cago en la mar. Me están entrando hasta picores. Hay uno en el pasillo central, sí. ¿Y el otro? ¿Y el otro? En la habitación especial. ¡Dios! ¿Dónde está la habitación especial? Maldita sea. A ver, pregunta. Pregunta obvia. Vamos, Rosa. Está en el vestíbulo. No hay otra habitación como esa en el hotel. Ah, la primera. La 111, creo que eso. La que está de frente, al lado de la máquina de vending. La que está en la máquina de vending. Al lado. O sea, al lado no. De frente a la recepción. La 111, la 111. Claro que sí, vamos, vamos. Claro que sí. Claro que sí, dice Rumplot. La habitación de respirar fuerte. Venga. ¿Podría entrar? ¿Para ver el cuadro? Sí, para ver el cuadro. Venga, sí. Dame esa llave. Dame esa llave. Tendré que birlarle la llave al señor Smith. Al señor Smith se la meten doblada constantemente. Constantemente. Vale, cuando la consiga abriré la puerta y le esperaré allí. Así podrá usted colarse dentro más tarde, ¿de acuerdo? Vale. Venga, vale, venga. Que no se entere Smith de esto. Venga, vale. Se marcha Rosa. ¿Qué pasa, Mila? ¿Ahora qué? Vale, no me mires así. A ver, vale. Vale, primero tengo que hacer lo de los cuadros y luego con ella. ¿Quieres venir conmigo? Sí, ah, quiere venir conmigo, muy bien.
Ah, muy bien, viene conmigo, muy bien. Si la llevamos al dormitorio, mal, ¿no? Igual se piensa que vamos a hacer un directo de Hot Tube. No, no, no. No, huyamos, huyamos de aquí. No hemos venido a eso, no hemos venido a eso. Bueno, voy a guardar, voy a guardar. Que aquí hay unas instadeads muy, muy potentes, ¿eh? Vamos a guardar. Venga, va. Dice de tenso. Como haya piscina en el cuarto especial. Igual hay jacuzzi. Igual hay jacuzzi. Y hacemos un stream ahí, ¿eh? Con el señor Kyle Hyde. Pues aquí me vengo con. Señor Hyde. Buah, esta es más rápida. Ah, no. Buah, buah, chaval. Uf, acabo de guardar, ¿eh? Chicos. Me ha pillado. Ah, game over. Es que no sabía qué hora es. Me he dejado el reloj en el otro traje. Buah, chaval. Game over. Game over. Hazlo. Buah. No. 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 Game over. No. Venga, va, que acabamos de guardar. Venga, no pasa nada. Venga, no pasa nada. No pasa nada. Vamos. Vamos, directo de lunes. Aquí con. Aquí dice Game Over de lunes. Dice de tenso. Venga, va. Que ahora cargamos partida. Y. Dice Rumblot, de cada error siempre se aprende, joder. Y tanto. Venga, vamos a continuar. Vamos allá, vamos. Venga, no pasa nada. No pasa nada, vamos. Uf, pues. A ver, yo puedo salir y subir a la planta de arriba. ¿Me la juego o no me la juego? ¿Qué hago, tío? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Quedarme aquí dentro y esperar todo el rato? Sea, claro. Nada, no, aquí es lo mismo que vimos antes. No hay más descripciones. Está todo igual. No puedes decir que se quede Mila. No, porque ahora no puedo hablar con ella. La llevo de. Se me ha juntado automáticamente. Mira, voy a subir a la planta de arriba, a ver qué pasa. O me quedo aquí, me quedo aquí. Toca escaleras, me parece, dice la Madalena. Yo creo que también, ¿eh? Vamos a intentarlo, venga. Total, tenemos guardado de la misma. La llevo a mi habitación, ¿eh? Chicos. Ah, pero ahora solo puedo bajar por la escalera principal. Ahora solo puedo bajar por la principal. Vamos a la azotea. Vamos a buscar un momento. Que tengamos. Tener un momento entre los dos, ¿no? Venga, va. Vamos allá.
Vamos a la música, música de anime romántico, sí, Mila. Vamos a pararnos un momento en esta álgida historia y detengámonos a pensar acerca de nosotros dos y de cómo nuestra relación tiene que empezar inevitablemente a evolucionar a algo más sólido. Pues no, aquí no hay nada, ¿eh? No. Dice de tenso, si podría ser tu hija. Y dice Faisas, ese icono parece. Sí, es bastante fálico. Algo más sólido, dice el Borut. Yo qué sé, no sé. Es que no sé, porque si ahora bajo la escalera me van a matar. ¿Bajo la escalera? ¿Bajo la escalera? Ese icono parece un helado de cucurucho de dos bolas. Sí, es un poquito fálico esto, ¿eh? Si bajo me va a pillar. No puedo ir a la recepción. Me la llevo al bar. Dice Rumplot. Y una más colgandera que la otra. Cago en la mar. No está Luis aquí. No hay... Nadie está vigilando. Ah, sí. Ah, no, es la gramola, es la gramola. Era la gramola. Creía que había alguien. Me va a pillar Smith, me va a pillar Smith y la voy a liar pardísima. Voy por la cocina. Voy a ir a la bodega y vuelvo a ir a la bodega. Pues me estoy metiendo en un jardín. Ah, pero la llave la tiene Louis. Mamá, me cago en la mar. Voy a su cuarto. Porque yo creo que la bodega va a ser esa, ¿no? Me tenía que haber quedado a esperar. Me tenía que haber quedado a esperar. Me va a pillar Smith. Me va a pillar. Está en el vestíbulo, me va a pillar. Es que no tengo otra forma de ir a la habitación de Rosa. O sea, no puedo volver. Solo puedo volver por la recepción. Venga, voy a ir para allá. Toma, ya me la ha abierto Rosa. Bien. Bien, bien, bien. Buah. Vale. Venga, venga. Veo que he conseguido esquivar al señor Smith, ¿eh? Soy sigiloso como un ninja, si la ocasión lo requiere. Claro que sí. A tope ahí. No me cabe duda. Pero ¿por qué se llama la habitación especial? Aquí me la van a liar. Me la van a liar pardísima, pardísima. Aquí hay otro cuadro. Me van a encerrar en la habitación. Me van a encerrar en la habitación. Me la va a liar pardísima. Uy. Uy.
Ahí está el cuadro con una manzana. Venga, hay que buscar la letra, chicos. Venga, vamos a buscar la letra. Venga, va. Minijuego, vamos. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vamos a descubrir el nombre escondido. Tenía que haber grabado, ¿no? Igual tenía que haber guardado partida. Venga, a ver la letra. Todos al loro, ¿eh? Hay que buscar una letra. Aquí está la J. Jenny, Jenny. Jenny es. Ahí está. Jenny. Vamos. Mira la Jenny, dice Rumplot. Mira la Jenny. Sí, pero la has ordenado un poco a tu aire, ¿no? Venga, minijuego. Piensa, piensa, que es la Jenny. Jenny, vamos. ¿Así? ¿Cuál? ¡Ah! La hija, la niña. ¡Ah! ¡Buah! Espérate, 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 espérate. Espérate. Jenny es el nombre real de Mila. ¡Ojo, eh! Lo habéis oído primero aquí, en el canal de John Cortázar de Twitch, ¿eh? ¡Ojo! La niña que salía en la tarjeta de cumpleaños de la oficina de Smith, que presumiblemente es Mila, de pronto aparece dentro de los cuadros. ¡Ojo, eh! Y ordenados con un sentido lógico. ¡Páralo, John! Dice. Mila, Mila, tú qué bien, dice Faisa. A ver, vamos a grabar. Vamos a grabar. Mila, Mila se llama Jenny. Ya verás. ¿Qué hay aquí en el baño? ¡Ey! Podemos hacer el directo aquí. Podemos hacer el directo aquí. Aquí tenemos la bañera, chicos. ¡Cago en la mar! ¡Sí, nene, sí! Directo de lunes, sí, sí. Cunda, que no estás por aquí. Cógeme este clip. Esta es la habitación de streamear en Hotel Dusk. Venga, va, vamos. Voy a mirar un poquito la habitación. Vaya pedazo de armario. Quizá aquí es donde se hospedan los tipos gordos, joder. Qué gordófobo ha sonado eso, ¿no? Suena un poquito. Mira, podemos examinar la mesilla también. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Ese Peggy, me dicen por aquí. He subido mucho el Peggy. Ah, por la habitación de los directos, ¿no? ¡Guau! ¡Ah! Un grito. ¿Qué pasa ahora? ¡Toma! ¡Mila! ¿Pero qué ha pasado? No respira. Plot twist. Haga algo, el boca a boca. Vamos. Directo de lunes.
Vamos, hay que darlo todo por ella, venga. ¿Qué hago? Ah, tengo que poner la boca. Tengo que plegar la consola. Ah, boca a boca. Ha sido cerrar la tapa. El puzzle era cerrar la tapa de la DS. Bien, 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 bien. Ha habido ahí más que palabras, ¿eh? Sí. ¡Ha hablado! ¡Puede hablar! ¡Puede hablar! ¿What? Mila. No te lleves a Jenny. Vamos, vamos. Dice Alboroto, necesitaba un beso de amor. Vamos. ¿Estás bien? He recordado. Yo he recordado. Vamos. Interrogatorio. La Madalena dice, esto ha sido un poco fanservice. Bueno, ha sido un rollito, ¿eh? Todo se ha vuelto oscuro como aquella vez. Ya tengo dos preguntas, ya tenemos dos preguntas amarillas. ¿Cómo perdiste la voz? Cuéntanos, ¿cómo perdiste la voz? Venga, vamos a ver qué recuerda, venga. Dice Rumplotera, la bella durmiente, ha despertado. ¿Qué has recordado? Yo estaba jugando con ella, estábamos en esta misma habitación. Vale, había estado ella con Jenny. Vale. Jenny es la hija de Smith. Pero no es ella. Con Jenny. Con Jenny, sí. Estaba esperando a papá. Smith es el pintor falsificador. Puede ser. Puede ser. ¿Quién es Jenny? Venga. Vamos ahí, all in. Vamos a... Nos pusimos a jugar, pero Jenny, ella... Alguien se la llevó, ¿verdad? ¿Quién fue? Un hombre. Su cara me daba mucho miedo. Bradley. Ahí me la he jugado. Ahí he tirado ahí. Aquel día todo se volvió negro de repente. ¿Se volvió negro? Yo estaba esperando a papá. ¿Cuándo ocurrió eso, Mila? Cuando tenía 10 años. No se acuerda de cuántos años. 19. ¿Eso te dijeron? ¿Quién? ¿Quién te lo dijo? Uy, uy, uy. Yo estuve allí mucho tiempo. O a esta le han secuestrado, o a esta la han dejado.
Le han dejado volada la pobre. ¿A qué lugar te refieres? Al hospital Robbins. Cuando me desperté estaba tendida en una cama. No había nadie conmigo. Ella murió en un accidente de avión. Vale, una de las mujeres de... Una de las mujeres del dueño de la galería, sí. Que dijeron lo del accidente de avión. Esperé a papá, pero nunca vino. Así que viniste aquí. ¿Cómo perdiste la voz? Jenny solo decía socorro, yo tenía mucho miedo. Vale, la galería estaba cerrada. Vale. Mucho, mucho tiempo desde que me desperté, ya hace mucho. O sea, estuvo como en coma, ¿no? Una especie de coma. Pobre niña. Ahora a descansar. Ya me contará luego cómo le ha ido con los cuadros. Ya claro, ¿por qué no? Nada está saliendo como debería esta noche. Mira, y Rosa se marchan. Ya, y aquí me dejan en plan... Otro cuadro, al menos no son perros jugando al póker. A ver si hay algo que no lo creo. Nada, eso es el típico folleto del hotel. Vale. Voy a guardar. En el slot 2. Muy bien, venga, venga, vamos. Va a estar Smith, va a estar Smith. Me va a pillar Smith. ¡Uy! ¡Uy! Es Summer. No, es Mila. Ah, no, es el médico, tú, el padre de Melissa. Que no podía dormir, a ver. Parece cansado, y lo estoy, pero sobreviviré. Uf, ¿qué nos va a contar este ahora? No presto dinero a desconocidos. No, Rumplot, no se puede encender las teles. No, no. Acaba usted de salir de la 111, ¿verdad? Oh. ¿Ha estado con ella? ¿Con quién? Con esa chica, la joven del vestido blanco. La he visto salir de ahí con la doncella. ¿Se refiere a Mila? Mila. Ah, o sea, no se llama Mila. Eso es, así es como se llamaba. Oh. A ver. A ver. No me esperaba este personaje aquí, ¿eh? He recordado algo ahora que ha dicho su nombre. Su nombre completo es Mila Evans.
Por su mujer, claro. Ah, no, por el hospital, por el hospital. Claro. Ahora nos contará que eso, que estaba en una especie de coma extraño, ¿no? Nos la trajeron inconsciente y sin heridas externas. Vale, y se pasó 10 años en coma profundo. Y hace 6 meses despertó sin más. Y no consiguieron contactar con la familia. Vale, nunca consiguió hablar con su familia. Uf. Con nadie en absoluto, eso parece. Vale, su padre sí solía ir a verla, a visitarla. No faltó ni una vez. Vale, y dejó de irle a ver justo cuando se levantó. Linda Evans, ¿recordáis dónde salía, no? Pues no, Rumplo, tío, no. ¿Dónde? ¿Dónde salía? Ilumínanos. Puede que no tengan ni idea que haya despertado. Por cierto. A ver, acabo de recordar algo más que puede que me interese. ¿Recuerda cuando nos conocimos esta noche? Al oír su nombre me resultó familiar, aunque no acababa de saber por qué. Pues acabo de recordarlo. No sé cómo se me ha podido pasar todo este tiempo. Justo antes de que Mila despertase, vino a visitarla a otra persona, Bradley. El caso es que, verá, el nombre de aquel visitante era Kyle Hyde. Cuando no conseguimos dar con el padre de Mila, el hospital trató de localizarle. Pero tampoco hubo forma de localizar a aquel tal Kyle Hyde. ¿Fue usted la persona que visitó a Mila? No. Entiendo. Por favor, cuide de ella. Procuraré que no haga esfuerzos. Dudo mucho que en este tiempo se haya recuperado del todo. ¡Hala! ¡Venga! ¡Uy, uy, 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 uy! Woodward conocía a Mila. Y resulta que la chica ha estado en coma hasta hace 6 meses. Y lo más interesante de todo, un tal Kyle Hyde fue a visitarla al hospital. ¿Fuiste tú, Bradley? Fijo. Fijo. Oh, él busca. Llamadita de Rachel. Venga, vamos a darle un poquito más, a ver si llegamos hasta la una, ¿vale? Dice por aquí de tenso que el busca parece un cartucho de MSX. Venga, va. Venga, Rachel, hola guapa. Hola guapa, vamos. Ah, coged, claro, ya es muy de noche. Es muy de noche. ¿Dónde está Rachel? La pobre chica también tiene derecho a descansar, claro. Hola, guapo, dice de tenso, el jefe mafioso. Agárrate que vienen curvas. Hace ahora 10 años, Robert Evans compró un lugar llamado Hotel Dusk.
Robert Evans compró este hotel. Así es, en el registro de la propiedad consta que lo compró en 1969. Lo conservó durante 3 años y luego lo vendió. Lo vendió hace 7 años. ¿Me sigues, Haid, o quieres que vaya más despacio? A lo que íbamos, se lo vendió a Dunning Smith, al que ya habrás conocido. No sé qué habrás encontrado ahí, Haid, pero ese hotel tiene un pasado turbio. Eso parece. El hotel era famoso en el lugar por sus fiestas, hasta que lo cerraron en el 69. Es decir, Evans compró un negocio rentable y lo cerró de un día para otro. ¿Por qué haría algo así? ¿Quién compra un negocio que va bien para cerrarlo? ¿Y por qué se lo vendió mientras aún seguía cerrado a Dunning Smith? Yo creo que Evans se la jugó a Smith y se deshizo de ese antro. Pero hay demasiadas incógnitas en todo esto. Hyde, las cosas se están poniendo feas y no sé a dónde te va tu curiosidad. Yo de ti me iría preparando para cualquier sorpresa. Gracias por el consejo, Ed. ¡Oh! ¡La puerta! ¡La puerta! ¿Quién es? ¿Visita estas horas? No creía que estuvieses tan ocupado. Ya ves. Bueno, te dejo tranquilo. Cúbrete las espaldas. ¡Hombre, estaba Kunda! ¡Sí, señor! ¡Kunda, te quiero, John! Pero no me puedo quedar. Muchos besos para todo el mundo, tío. Un saludazo y... y gracias por pasarte, como siempre. Vamos a guardar partida. Vamos a guardar partida. Que ha sonado la puerta. Venga. Dice Kunta, esto se ve en diferido, que últimamente está siendo el clásico. Sí. ¿Quién es? Rosa. Interrogatorio. Vamos. Directo de lunes. Codillo. Torreznos. ¿Qué ha pasado? Es Mila. ¿Qué ha desaparecido? Ha desaparecido. Se la ha llevado y no ha vuelto. El señor Smith se la ha llevado. ¡Buah! ¡Ojo! Iba con Mila a mi cuarto para descansar, y entonces apareció el señor Smith. Me dijo que mañana a primera hora llevará a Mila a la comisaría de policía. Y yo le dije que qué tonta fui al decírselo. Le dije que Mila podía hablar y que ya sabíamos por qué había venido al hotel. Fue entonces cuando el señor Smith dijo que no sería necesario llevarla a la policía. Me dijo que iba a tener unas palabras con ella y se la llevó. ¿Cómo que se la llevó? Vamos. Sí, ¿qué está pasando? ¿A dónde fueron? Supongo que se la llevó a su habitación. Fue allí y llamé a la puerta, pero nadie me respondió. ¿Qué podemos hacer, señor Hyde? Usted vaya a su cuarto y espere allí. Ensalada de lunes, dice de tenso. Se va Rosa a su habitación. Se marcha apresuradamente por el pasillo. ¡Qué liada, tú! Smith se la lleva a su cuarto. Empezaré echando un vistazo a su cuarto. Venga, va, vamos. Vamos al cuarto de Smith. Llévale la pistola, dice. Aquí mi fusil, aquí mi pistola. Ah, es verdad, la pistola, tú. No, la pistola se la tiré al suelo, al Jeff Angel. No, no la tengo. No la tengo. La pasta, le tiré la pasta y la... Le tiré la pasta y la pipa, ¿no? Al suelo. Vamos. Cuarto de Smith. Sin guardar ni nada. Venga, acabo de guardar ahora. Agente. Joder, tú. No des esos sustos. Rosa me la acaba de contar todo, tío. Me ha dicho que el viejo se ha llevado a nuestro ángel de blanco. El trabajo sucio te lo dejo a ti, colega. Yo mejor me voy a seguir buscando por el hotel. Espera, Luis, ¿has ido ya a la bodega? No, todavía no he tenido tiempo. Voy a echar un vistazo. Yo me pasaré por allí en cuanto compruebe el cuarto de Smith. A sus órdenes. Vale, bien, ya tenemos claro por dónde tenemos que ir. Ah, mira, entró en su cuarto, mira.
¿Dónde está la foto? Aquí hay algo puesto boca abajo. Ese periódico. Uy, uy, uy. Aquí no hay nadie. Uy, 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 uy. Nada. A ver, vamos a ver la foto de Jenny. Ah, no nos sale aquí la. No nos sale la lupa. Una foto de una mujer. Una foto de Smith. Vaya, no es nada fotogénico. Una foto de un par de tipos. Tocadiscos. Ah, no, es un vídeo, es un vídeo. Pero no me deja ejecutarlo. Vaya, dice, esa cena no puede decepcionar. Voy a preguntar. Voy a preguntar por la cena. Venga, va, vamos. Cena de lunes. Ay, no puedo. Ah, no puedo. Cago en la mar. Me sé de una que se le ha roto el móvil. Y no tiene móvil. Se rompió ayer. Cago en la mar. Vale, pues la tele no funciona y el vídeo tampoco funciona. Joder, no puedo contactar. Me cago en la mar. El palo de hockey. Hay que coger el palo de hockey como arma. No me deja cogerlo. La niña. Rumplo dice, lleven la cena en plan sorpresa, pollos asados. Ojo, ojo. ¿Qué tiene aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hay algún tipo de sustancia azul en el bote? ¿Qué es esto? Pintura. ¡Ah! Es pintor. Es pintor. ¿Quién había dicho que era pintor? ¿Quién había dicho que era pintor? ¿Quién lo ha dicho? Es pintor. Sí, señor, no sé quién ha sido. Pintor que pintas con amor, Rumplot. Claro que sí. Esto es mermelada. El pintor que pintas iglesias, dice Faisas. Venga, voy a intentar entrar en esta puerta a ver qué hay. Oh, tenía que haber guardado. ¿Guardo? La voy a guardar, ¿eh? El miedo es libre, ¿vale? Oye, llegar a casa con unos pollos, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? Es un plan sin fisuras. Y me la juego, me la juego. Oh. Cuchillo. Un par de navajas sobre la mesa. Una foto de Smith con una niña. Recortes de periódico. Hay un folleto en el escritorio. Quítalo, que quiero verlo de abajo. Ese mismo que Mira llevaba, el de hace 10 años, el folleto antiguo.
Vamos. En la bodega, detrás de este armario, en la bodega. Vamos. Directo de lunes. Vamos. Appeal of Osterzone. Las obras de Osterzone, aunque reducidas, plasman rasgos muy particulares. Su uso de luces y sombras está a la vanguardia de otros artistas contemporáneas. Sus cuadros rezuman una delicadeza sutil y a la vez descarada que embelesa. También son capaces de captar la esencia de una cosa en un momento de fugacidad. Cabe destacar Ángel abriendo una puerta, una auténtica obra de arte. Este lienzo desata la imaginación de tal forma que incluso los más profanos. En la retaíla de palabras rimbombantes, ¿lo escribirías a Mer? ¿Qué hace Smith con un artículo de periódico sobre Osterzone? Vamos, el artículo de Osterzone. Esto es todo pruebas para luego hablar con él, ¿eh? Libros puestos encima del escritorio, vale. Un trozo de madera. Vale, algo ha tallado en madera el tío. Esto es lo mismo, en la misma esquina, ¿no? Nada, esto ya lo hemos visto. Venga, vámonos de aquí. Vámonos de aquí a la bodega. Uy, que nos pilla. Tiene que haber algo interesante por aquí. Vale, algo me dejó. Vale, me estoy dejando algo, me estoy dejando algo. Venga, va. Estoy dejando algo. Vale, la nevera. Voy a mirar los libros aquí porque aquí no he visto nada. Un premio. Vale, libros de cocina. Leyes fiscales. Literatura. Cultura. Vale, aquí no me deja mirar nada. Una cómoda, cómoda, de ciudad cómoda. Ya la habíamos mirado antes. Pues hay algo, igual hay algo más dentro de la, dentro de esta habitación. Igual se me ha escapado algo más dentro de esta habitación. Porque tenemos la pintura, los recortes. Aquí hay algo dentro. Hay algo dentro de la cama. Ah, creía que había algo dentro. Creía que había algo dentro de la cama.
Nene, qué bueno estás. Sí, Kyle Hyde, dalo todo. Pues es que en la cama parece que hay algo, ¿verdad? No, no, pero es la textura así de. Igual me falta algo todavía de examinar por aquí. ¿Ha visto Álvaro? Sí, nene, sí. Lo de las navajas. Ah, los armarios. Los cajones se pueden ver. Tarjetas de cumple. Feliz cumpleaños, Jenny. Todas las tarjetas van dirigidas a Jenny. Interesante. ¿No coges una? Vamos a ver si me deja salir. Igual con este descubrimiento ya nos deja salir. ¿Dónde están Smith y Mila? ¿Y qué significado tiene el símbolo que hay en el folleto? Venga, vamos ahí, a la bodega. Ahí está el cuadro, ahí va a estar el cuadro. Como esté el cuadro ahí, me cago en la mar. Vamos. Vamos a la bodega. Tensión. Dice Rumplot, hay un muerto emparedado ahí seguro. Venga, se masca la tragedia, ¿eh? Hoy, hoy. Bien. Ahí estamos, fin de capítulo. Hay que hacer una recapitulación. Bueno, no va a ser fin de capítulo porque el capítulo termina a las 2. Lo parten, es como parte 1 y parte 2, ¿vale? Capítulo 9, parte 1. Y nos viene perfecto porque son ya hay 25, ¿eh? Venga, va, vamos. Hotel Dusk. Directo de lunes. Jenny. Está Hotel Dusk Infinity War y Hotel Dusk Endgame. John Capitán América Cortázar. Claro que sí, vamos. Vamos, Kyle Hyde. Tuve que reanimarla. Ay, no, 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 no. Me he equivocado en la respuesta. 10, 10. Sí, 10, 10. Perdón, perdón, de tenso. Perdón, de tenso. Que sí, que sí, que me se me han cruzado los cables. Eso es, eso sí.
Ahí, ahí. Muy bien, ¿te imaginas que entra a la bodega y están todos ahí y te dicen, sorpresa, bienvenido al cuerpo de policía de nuevo y que fuera toda una broma? Ostras, sería. Podría ser, ¿eh? Bradley, Bradley, ¡hola! ¡Sorpresa! Robbins, Hospital Robbins. Joder, Isabel Gemio, tú. Sorpresa, sorpresa. Vamos. Encontrar algo en un cajón de su escritorio. Las invitaciones. Vale. ¿Qué relación había entre Evans y Smith? ¿Qué clase de negocios se traían entre manos? Evans y Mila, Smith y Jenny. Dos hombres y sus hijas. ¿Y qué hay del Kai Hyde que fue a ver a Mila al hospital? ¿Fuiste tú, Bradley? La peor cara de la humanidad tiene vía libre para vagar en la noche. Claro que sí. Claro que sí. Y dentro de este hotel, una verdad oculta durante años está a punto de salir a la luz. Sé que me estoy acercando a esa verdad y puede que también a ti, Bradley. Vamos. ¡Toma! ¡Eh! ¡Ojo! 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 ¡Todos al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Ojito! ¡Ojo con esto, eh! ¡Ojo con esto, eh! ¡Ojo con esto! ¡Que hay que cerrar el directo! ¡Cago en la mar! ¿Qué es esto? ¡Louis! Tenemos a Louis en el suelo tirado, macho. Me cago en la mar. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Sería la hostia dejarlo aquí. Lo dejamos así. No. Páralo, John, te interrumpo. Lo paramos aquí. Dice de tenso. No, no fastidies. Un beso, dice Rumplot. Oye, pues como igual que con la otra chica, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? ¿Continuará? ¿O sigo? ¿Sigo un poco? No. ¿Qué hago? Hasta que me deje guardar, ¿vale? Hasta que me deje guardar. Hasta que me deje guardar. Venga. Dale, dice Rumplot. Bueno. Bueno, ¿eh? Se marca la tragedia, ¿eh? Venga. Hasta que me deje guardar, ¿eh? Venga, va. Y cuando me deje guardar, guardo y cerramos el directo, ¿eh? Como esté. Como esté. Si me deja ahora, guarda ahora. Ojo, ojo. No me deja guardar todavía, toma, me han dado una hostia. No. Hasta mañana. Hasta mañana. Voy a quitar la imagen. Voy a quitar la imagen. ¿Vale? Y voy a decir guardar partida, sí. Estoy viendo algo que no estáis viendo vosotros, ¿eh? Estoy confirmando el guardar. ¿Se suscribirán los datos? Sí. Estoy guardando. Ya está. Capítulo 10. Que va a ser el último, ¿vale? ¿Vale? Aquí lo dejamos. Guardado. Aquí lo dejamos.
¿Vale? Dice Rufo, sigue, Faisas, joder, la Magdalena, joder, no voy a poder dormir. Aquí acabó. Directo el lunes. ¿Eh? Qué brutal esto, ¿eh? ¿Quién ha sido? Ha sido Smith, ¿no? ¿Quién ha sido? Cago en la mar. Cago en la mar. Nos han dejado ahí en el suelo con Luis. ¿Estará muerto? ¿Solo inconsciente? Gracias por pasaros por el stream de lunes, como todos los lunes. Muchas gracias a todos por pasaros. Aquí se os agradece. Ahora toca teorizar, dice el jefe de Kyle, sí, Ed, ¿no? Que me estaba llamando desde un móvil en lugar de desde. Que estamos en 1979, joder, que no. No le da, tan, no le da tiempo a volver. No, no, el jefe, no sé. Teorizamos, Bradley. Bradley, dice por aquí Alboroto. Bradley. Smith, Bradley. ¿Dónde estará Smith? ¿Dónde se habrá llevado a Mila? ¿Qué habrá pasado con Jenny? ¿Qué pasará con. Igual ha sido Rosa? No, parecía como un hombre, ¿no? La silueta. La silueta era como de un hombre, ¿no? Aquí lo vamos a dejar. O sea que agradezco a las Magdalenas que se haya pasado. Agradezco a Faisas, antes conocido como Fabi, saludos de Tenso. Rumplot. Alboroto. Y todos los que estáis siguiendo este directo de Hotel Dusk. La verdad es que me está costando. Porque quiero hacer otros juegos, me están pasando otros juegos, quiero streamear otros juegos diferentes, pero me está gustando mucho hacer esto con vosotros. Estamos ya en las puertas de Hotel Dusk, y hay nervios, ¿eh? Esperamos hasta el lunes siguiente. ¿Lo hacemos mañana? ¿Hacemos mañana un directo? ¿Mañana martes? ¿Mañana martes? ¿Eh? A las 7. Directo de martes. Dice por aquí, ¿y qué dices? ¿Y cuándo tenemos la siguiente parte? Dice de las Magdalenas. Pero avisa bien en Twitter. Dice Rumplón, no, que no puedo mañana. ¿Cuándo podéis? Cuando mandes, dice las Magdalenas. ¿Qué dices por el lunes siguiente? El jueves no, pero el jueves tengo un stream con. Le voy a invitar a Juanje para que venga y estar un poco charlando como estuvimos con Juanan. Que llevo un par de jueves que le he cancelado el. Ese directo y lo quiero hacer, hablar un poquito de lo humano y lo divino, el retro y tal. Pues el martes o el miércoles, el martes no puede Rumplot, yo qué sé, el miércoles. No sé. Yo no sé si puede el miércoles, ¿eh? A ver. El miércoles, voy a mirar a ver qué tengo. Estoy aquí en tiempo real, ¿eh? Ah, el miércoles no puedo. No, 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 no. Tiene que ser el lunes que viene. Tiene que ser el lunes que viene, chicos. Tiene que ser el lunes que viene. Porque mañana, si no puedo Rumplot, yo no puedo ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes. No puedo. Porque tengo diferentes entrevistas. Así que tiene que ser el lunes mortal. Tiene que ser el Mortal Monday. Como cuando sacaron el Mortal Kombat en consolas. Aquí lo dejamos. Vamos a hacer una raid. Gracias chicos por pasaros por el directo. Os espero el próximo lunes en el siguiente capítulo de Hotel Dusk. Y nos vamos a quedar con este sabor de boca ahí de. Yo creo que último, capítulo 10, yo diría que último episodio. Dice de Tenso, qué malo eres, no puedo hacer otra cosa. No puedo hacer otra cosa que ya tengo que cerrar el directo, no, no puedo hacer otra cosa. Pero como siempre es un placer estar con vosotros y voy a ver a quién tenemos aquí activo haciendo alguna cosa chula chula y os voy a dejar con el gran Doki Panic que siempre está bien, que está enseñando cosas muy chulas en su canal, cosas muy chulas y cosas muy retro. Y nada, nos vemos en el siguiente stream de Hotel Dusk, yo creo que ya lo terminamos. Un fuerte abrazo y os dejo con Borja.